¿Es deducible el IVA de las facturas simplificadas o de los tickets de toda la vida? ¿Qué tengo que hacer para poder deducirme ese IVA? Buenos días. Mi nombre es Pedro Toledo, soy abogado fiscalista y laboralista y soy el gerente de Asesoría Toledo, experto en su tranquilidad. Como decía al principio, en el encabezado, vamos a tratar un tema que suele ser estar sujeto a controversia, que es cuándo me puedo deducir el IVA de los tickets, de lo que son las facturas, lo que ahora se conoce como facturas simplificadas después de una modificación normativa. Bien, es importante que sepamos que fundamentalmente existen dos tipos de facturas, la factura ordinaria o completa y la factura simplificada. La factura ordinaria es la que viene completa absolutamente con todo. Para más duda, pongo abajo un link con otro vídeo que hice con los 7 errores más importantes a la hora de facturar, para que lo repasemos, porque sí que es importante que facturemos de una manera adecuada y no caigamos en errores de manera repetitiva. Concretamente son dos pequeños vídeos al respecto, porque esos errores nos pueden dar problemas con la agencia tributaria, con nuestros clientes, que nos pueden dilatar el pago. Muy importante esto. Bien, pero vamos a lo que hablamos, al motivo fundamental del vídeo, que son las facturas simplificadas o los tickets. ¿Cuándo yo me voy a poder deducir ese IVA? ¿Para qué ese IVA de esa factura simplificada, esos tickets, sea deducibles? Lo que necesito es que venga indicado el NIF o el CIF de mi empresa en el mismo, el domicilio de mi empresa y que venga desglosada la cuota de IVA que me han repercutido. En ese caso, si estamos ante un gasto deducible, evidentemente, el IVA sí que me lo puedo deducir. Claro, si estamos, por ejemplo, ante una factura simplificada de una comida en un restaurante, que el IVA nunca me lo voy a poder deducir, ni aunque me lo desglosen, ni aunque tenga el CIF o NIF de mi empresa y el domicilio, ese IVA no lo voy a poder recuperar en mi declaración de IVA. ¿Vale? Si tienes alguna duda respecto a este tema o cualquier otro, ya sabes, pedro@asesoriatoledo.com. Casi me atasco porque iba a decir que voy a poner abajo una nota de la agencia tributaria, un link con la misma, en la cual viene cuándo se puede emitir esas facturas simplificadas, quiénes la pueden emitir en función de los importes o de la actividad que realice. Es bastante extensa, tampoco es cuestión que me ponga yo aquí a leer y suelte aquí un bodrio que sea infumable, pero cualquiera que tenga dudas puede consultar esta nota. Bueno, pues nada, si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale al like y suscríbete al canal, ¿vale? También, si en cualquier momento en comentarios se te ocurre alguna cosa de la que quieras que hable, que quieras que explique, pues ya sabes, o me mandas un correo, o si tienes alguna duda, pedro@asesoriatoledo.com, y con mucho gusto lo haré. Sabes que los vídeos estos los voy publicando todos los lunes y todos los miércoles en este canal. Por lo dicho, cualquier cosa, ya sabes, pedro@asesoriatoledo.com. Asesoría Toledo, expertos en su tranquilidad. Y recuerda que la fuerza te acompaña.